Ciudad Autónoma y Delegación de Gobierno mantuvieron ayer una nueva reunión de trabajo con una plataforma de empresarios locales en busca de soluciones para el paso de mercancías y turistas por la frontera. Juan José Imbroda hace un balance positivo de este segundo encuentro y subraya que ya se empiezan a ver las soluciones tras esta puesta en común. Pone el énfasis en la fluidez encontrada en el paso de Beniensar, que ahora se destina exclusivamente al turismo, a aquellas personas que pueden mejorar la demanda en los comercios y la restauración local. El domingo, por ejemplo, entraron 7.500 vehículos y el tiempo medio de espera estuvo en torno a los 25 minutos. Este tráfico que va a tener cliente, que va a aumentar la demanda al comercio de la ciudad, al clásico comercio, a la restauración y demás, que también tenemos que movilizarla. Así que el resultado yo creo que está siendo bastante aceptable, bastante bueno, pero evidentemente la solución va a tardar. Pero ya por lo menos tenemos el objetivo fundamental, que Beniensar estuviera bien, eso lo tenemos casi hecho. También alude a la necesidad de dar una respuesta al comercio transfronterizo, cuya solución está en agilizar el tránsito de mercancías por los puestos de Barrio Chino y Farjana. Luego tenemos que ese gran comercio que tiene la ciudad con respecto a Marruecos, estamos hablando pues de unos 800 millones de euros o más, que imagínense en pequeñas unidades, ¿no? Un cartón de leche a, pues no sé, a una botella de aceite, pues imagínense la cantidad de toneladas y de paquetes. Bueno, pues ese sector comercial, que hay que apoyarlo también, evidentemente, pues necesita también su salida para Marruecos. Entonces vamos a aprovechar los dos pasos de Barrio Chino y de Farjana. Hay una tercera línea de actuación que también tiene que ver con el comercio transfronterizo. Además de poner orden a las furgonetas que se dedican a este transporte, se construirá un depósito regulador de mercancías en Barrio Chino. Y luego el Barrio Chino, que estamos trabajando bastante bien. Manuel Quevedo ha presentado una serie de propuestas sobre primero, vamos a hacer una especie de centro, un depósito regulador de mercancía, y además que se está haciendo el anteproyecto, y además, bueno, vamos a darle orden a todas esas furgonetas que se ven con la mercancía, porque son dos grandes subsectores dentro del comercio fronterizo, el de los fardos famosos y luego el resto, y bueno, para que los dos puedan convivir. El presidente de la ciudad autónoma también agradece la colaboración de Marruecos e insiste en que es una cuestión que compete a ambos países.